Hola Cintia, buenas tardes. La número uno, Cintia. Se ha unido Cintia Cuevas, la número uno. Muy bien, Maricruz, bienvenida, buenas tardes. Jenny, ¿qué tal? Marilu se ha unido. Gisela, Alvarias, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ya listos? ¿Listos o no listos para hacer estas ricas galletitas? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer ricas galletitas. Muy bien, esa es la actitud, Jenny. Hola, buenas tardes, Barquito. Perfecto. Hola, Fati, buenas tardes. Buenas tardes, Fati, gracias por estar aquí. Gracias, Barquito, por ese corazón. Hola, Yumi, buenas tardes. Gracias por compartir el live. Gracias, Yumi Bolings Gourmet. Gracias, Fati. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dice esta? Aquí en la Ciudad de México está, hace una tarde fría. Hace una tarde nublada, pero no tan fría. Hola, Stephanie, Lupita, buenas tardes. 5-7. Hey, buenas tardes. Gracias. Gracias por esa pulsera. Muchas gracias. ¿Qué tal, Estefanía? Aquí estamos, mira. Listo, ahora sí, miren. Ahora sí, vamos bien. Creo que estuvo bien que hiciera el live ayer para avisar. Porque ya saben que TikTok como que se despista un poco. Muchas gracias, Fati. Yumi, buenas tardes, Yumi. Guadalupe, buenas tardes. Guadalupe Díaz y Lupita. Ok. ¿Qué tal, Lex? Vientos. Ay, dice Lex que está lloviendo. Sí, por acá no llueve, pero está... Está haciendo, está nubladón. Muchas gracias a Dali por compartir el live. Panequine, buenas tardes. Yolanda Herrera, Maricruz Acosta, buenas tardes. Gracias, Maricruz. Aquí estamos, miren, listos ya para... Vamos a hacer este buen live. Vamos a hacer galletas de nuez desde cero. Exactamente, Fátima. Vamos a hacer unas ricas galletas de nuez porque como les comentaba ayer... Hay muchas recetas de galletas, muchas, y muchos tipos de galletas. Próximamente les voy a enseñar también a hacer una masa con la cual esa masa pueden hacer infinidad de galletas. Gracias, MC Sweets, gracias, buenas tardes. Hola, Fabis, buenas tardes. Perla, buenas tardes. Gracias. Hola, Moctezuma, buenas tardes, bienvenida, gracias. ¿Qué tal? Bienvenida, Tinder Cosita, buenas tardes. Hoy ahora sí están viniendo todos los que también hace tiempo no venían. Gracias, Cintia, por compartir. ¿Qué tal, tía Yaya? Buenas tardes, saludos. Qué milagro que anda por acá. Gracias, MC Sweets, por ese osito. El gominola de corazón. Gracias, Estrellita, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Caroline? Buenas tardes. Sugar Cake, buenas tardes, saludos hasta TJ. Araceli, buenas tardes. Sí, les digo, entonces hoy vamos a hacer las galletas de nuez. Saben a nuez, traen nuez y les voy a dar dos opciones. Si la quieren hacer con el sabor de la nuez o le podemos agregar también ahí la esencia, ahorita les voy a explicar. Es una receta sencillísima, con pocos ingredientes que tienes en casa y les prometo que es una receta que si ustedes... La pueden hacer en bolsitas, porque pues obviamente la pueden hacer por tamaños, puede ser grande, la puede ser chica, de figuras, ahí ya es a su necesidad, a su gusto, y pues les puede funcionar para emprender o para que van a para algún regalo, para lo que ustedes gusten. Y tenemos la receta sorpresa. ¿Qué tal, Brenda? Buenas tardes, Lex, buenas tardes, Guadalupe Castillo, María Bastias, gracias, buenas tardes. Mirita Flores, Ari, buenas tardes. Molly, Daniela Malgarejo, buenas tardes. Gracias, Fati, por el apoyo y por compartir y por esos regalitos. Gracias, Escorpión, buenas tardes. Malén, buenas tardes. Rosy, buenas tardes. Araceli, buenas tardes. Con harina, no, con harina vamos a hacer todo desde cero. Harina de trigo, miren. Harina de trigo. Ok, y la receta sorpresa, el plus, la que no les dije ayer, pero que sí vamos a hacer hoy, va a ser
¿Qué creen que sea? A ver, díganme. ¿Qué, ustedes qué creen que vamos a hacer? Ya que andamos con temática de galletitas. Buenas tardes, Mari Carmen, Carmen Navarro, Mari Carmen Pérez, Elvis, Games, Elizabeth. Elizabeth, buenas tardes. Muchas gracias. Ya saben, amigos, ya saben que ahorita vamos a esperarnos unos 2 minutitos más y comenzamos. Ya saben cómo vamos a trabajar. Gracias, Nubia. Buenas tardes, Brenda. Gracias, muchas gracias. Ya saben la forma en la que llevamos los lives a cabo, para hacerlo una forma dinámica y que todos entendamos, aprendamos y los quedemos con las menos dudas posibles. Vamos a... yo voy a empezar a decir los ingredientes. Después de los ingredientes, voy a empezar a hacer el proceso, el paso a paso, enfrente de ustedes, a cámara. Hola, Susi, buenas tardes. Ok, buenas tardes. Voy a hacer el paso a paso. No, polvorones, no. Cerca, cerca. Entonces, profiteroles, no, tampoco. Buenas tardes, Antojitos, Chicarol. Buenas tardes. Sugar, besos de nuez. No, funciona esta masa. Ahorita les voy a decir. Para hacerlos también sirve, sirve. Ahorita les voy a decir las variaciones. Y hola, ¿qué tal? Víctor Manuel, buenas tardes. Lupita, no, donas, no, 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 no. No, donas, no. Ari, con chispas de chocolate, no. Vamos a hacer otra receta de galletas. Que van a ser las galletas de canela. Ok, vamos a hacer 2 tipos de galletas diferentes. Vamos a hacer las galletas de mantequilla con nuez, que es la receta por la que estamos abriendo este live. Gracias, Brenda. De mantequilla con nuez. Y vamos a hacer galletas de canela, también conocidas como hojarasca. Ok, esas también se les conoce como las hojarascas. Una galleta súper sencilla, muy, muy rica, que te deja buena ganancia. Y también les voy a decir en qué variaciones pueden hacer en la receta para que les convenga más. ¿Ok? Así es que esperemos ya todos listos. Ya saben, entonces, digo los ingredientes, explico en cámara el paso a paso para que ustedes lo vean aquí en cámara, para que vean que no hay ingredientes secretos, que no hay que no le eche esto, que no le eche el otro, que por acá sin que vean le pongo, no, no, no. Enfrente de ustedes la vamos a revolver. Vamos a hornear, vamos a cortar para que vean cómo quedan. Así que si ustedes siguen el paso a paso tal cual como yo lo haga, les van a quedar esas lindas galletitas. Así es que espero que les gusten, van a estar bien, bien padres. Y son recetas muy, muy, muy útiles, muy funcionales. Si tienes un negocio, pues ya las puedes poner en venta. Si vas a empezar, es una buena manera para emprender. Y si estás empezando a aprender, si estás empezando y no tienes idea, gracias, Susi, muchas gracias. O esas garritas. Puedes, ¿cómo se llama? Empezar a agarrar, como les comentaba ayer, la terminología, los ingredientes, irte familiarizando con tu horno, con tus máquinas, ir conociendo un poquito más de esto, ¿no? O sea que esta receta es una receta básica, emprendedora, fácil, pocos ingredientes y muy rica. Así es que bueno, pues listo, vamos a empezar. Vamos a empezar, amigos. Ya mucho guau, guau, guau y nada de producción. Vamos a empezar. El que llegó, llegó. Yo fui puntual porque tengo interés de compartirles. Así es que vamos a comenzar. Listo. Lápiz y... lápiz y... Buenas tardes. Esmilde, buenas tardes. Consentida, ya saben. Ahí. Ya saben, a la pantallita. Es gratis. Tap, tap, a la pantallita. Un tap tap, un claro que sí, claro que sí, Chávez, muchas gracias, Lisa Chávez. Saludos hasta España. Entonces, tap tap a la pantallita, ya saben, es gratis. Vamos a hacer mucho tap tap para que esto llegue a más gente, ¿no? Ya saben, tap tap es totalmente gratis. Y a poner atención para que fluyamos, ¿listo? Ok. Hola, Sergio, perfecto, Sergio. Muy bien, Isa, Itzel, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, gracias Sandra, bienvenida. Tere, buenas tardes, bienvenida. Listo, entonces, vamos a empezar con la lista de ingredientes para hacer nuestra galleta de nuez.
Vamos a hacer la galleta de nuez. Una vez que las tengamos cortadas, hacemos borrón y empezamos con las galletas de canela. Ok, son dos recetas diferentes, dos maneras de trabajar diferentes. Entonces, para que no se me hagan bolas, vamos a empezar y ahorita todo lo que voy a decir va a ser para las galletas de nuez. ¿Ok? No, de verdad háganlas, ¿eh? Aquí, hay una compañera, Isidra me parece que es su nombre. Ella ya las hizo con esta receta que yo les di. Ella ya las hizo, de hecho, hace rato en mi publicación, del post donde avisé de Facebook, ella puso la foto de cómo le habían quedado y listo. Es que bueno, gracias Lupo, Lali, buenas tardes. Listo. Bueno, esta receta la pueden hacer a mano, sí. La pueden hacer con batidora de pedestal, sí. La pueden hacer con batidora normal, sí. Entonces, para esto vamos a ocupar la paleta. Para hacer la paleta vamos a ocuparla. Y listo. Ok, vamos a empezar con los ingredientes. Ok. It's smart, ¿no? Vamos a empezar. Todavía ni digo los ingredientes, es que apúntenle. Buenas tardes, Francisco. Listo. Vamos a decir la lista de ingredientes. Ahí va. Vamos a necesitar... Ok. Claro que sí, Marco B. Saludos a Pastelería Betty. Vientos. Vamos a ocupar 450 gramos de harina. Harina normal, harina de todo uso. 450 gramos, ¿ok? Vamos a ocupar 100 gramos de nuez. Aquí, como siempre les digo, yo les recomiendo de esta nuez. Miren, de esta nuez. De la que viene troceada. No de la de arena, arena de tortuga, ni tampoco de la entera. De la que está, miren, es esta. ¿Ok? 100 gramos de nuez. Vamos a necesitar también 200 gramos de mantequilla. 200 gramos de mantequilla. Mantequilla, no margarina. Mantequilla, sin sal. Para que no pongan mantequilla con sal, sino mantequilla sin sal, ¿va? Mantequilla sin sal. Vamos a ocupar de 200 gramos de mantequilla. Vamos a necesitar 200 gramos de azúcar. Azúcar normal, azúcar de todo uso. Esa que le echas al cafecín. No es en mitades. Es como troceada, miren. Viene como troceada. Pero igual y puedes comprar en mitades y tú la quiebras un poquito para que no esté tan grande. Ok. Listo. Vamos a hacer nos quedamos en la mantequilla, 200 gramos de mantequilla, sin sal, una vez digo, para que ya. Vamos a ocupar también 200 gramos de azúcar, ya dije, de normal. Dos piezas de huevo, tamaño regular, no importa. No importa si están fríos, no importa si están calientes, no importa si la gallina es muy ponedora o no es ponedora. Lo digo porque luego me preguntan, ¿y tienen que estar fríos? ¿Y son a temperatura ambiente? ¿Y son completos? Sí. Dos piezas de huevo. ¿Ok? Listo. Exactamente, tía Yaya. Así la piden como no es quebrada. 7 gramos de polvo para hornear. 7 gramos de polvo para hornear. Polvo para hornear. En este caso yo tengo Royal, pero puede ser del otro. Hay uno que es azul. El chiste es de que sea polvo para hornear. 7 gramos de polvo para hornear. ¿Ok? 7 gramos de polvo para hornear. ¿Va? ¿Qué tal, Wendy? Saludos. Listo. Vamos a ocupar una pizca de sal. Una pizca de sal. Sal de mesa. Esa con la que le echas a las micheladas, la que le echas a los tacos, la que le echas ahí a la comidita. Una pizca. ¿Cuánto es una pizca? Un pellizco. Es un pellizquito. ¿Cuánto esto? Miren, así. Agarras y con tus dos dedos. Y esto, miren, lo que agarraste con tus dos dedos, eso es una pizca, ¿ok? Una pizquita de sal. La sal es para que los sabores se remarquen todos los sabores. ¿Ok? Y vamos a necesitar opcional. Aquí es opcional, amigos. Opcional. No es a fuerzas que se lo pongan. La pueden hacer de esta manera. Con estos ingredientes, ya saben, su chorrito de vainilla, si quieren... Vainilla, ok, aquí está, aquí se ve. O opcional, le pueden poner
de este, miren, de lardepan o cualquiera que tenga de nuez. Ok. Muy bien, Goyis, bienvenida. Ok. Le pueden poner de ese. Ok. Sí, Rosy, más o menos. Sí, es como media cucharadita aproximadamente. ¿Sale? Listo, ya están los ingredientes. Los voy a volver a repetir ya de una manera más rápida porque si no alcanzaron a anotar alguno, lo anoten. Sale, ahí van los ingredientes otra vez. Ya me voy más de filo. Ya expliqué, ya fui concreto en los ingredientes. Entonces ahí va. Vamos a empezar de nuevo. Gracias, Rosy. Listo. Cintia Cuevas, sí, puedes ocupar ese o el que sea, polvo para hornear, no importa la marca, pero ese también te funciona. Yo voy a ocupar este, mira, pero ese o el que sea te funciona, mientras sea polvo para hornear, ¿vale? Esencia de vainilla es esta, mira. Ok, pero, si no le quieres poner vainilla, tienes de esencia de nuez, le pones de nuez, vamos a hacer unas galletas de nuez. No es necesario ninguna de las dos. Si las tienes, pónselas. ¿Vale? Listo, ahí va. Vamos a ocupar 450 gramos de harina. Harina normal, harina de todo uso. Vamos a ocupar 100 gramos de nuez. Nuez en trozo, nuez troceada. No de la que parece la arena de tortuga, no entera. ¿Ok? No es quebrada, así la piden. Así decía tía, ya tiene razón. No es quebrada. Vamos a ocupar 200 gramos de mantequilla. Mantequilla. No margarina, no nada. Mantequilla sin sal. Para que no me pongan ahí con sal, sino margarina. Mantequilla sin sal. 200 gramos de azúcar. Azúcar normal, azúcar de la que le pones al cafecito. Listo. Dos piezas de huevo, dos piezas de huevo, huevo completo, completo el huevo. ¿Ok? Una pizca de sal, ya les mostré cuánto es una pizca, lo que agarran tus dos dedos, es una pizca. Y opcional, opcional, le pueden poner vainilla o le pueden poner esencia de nuez. Si no tiene ninguna de esas dos, no importa. Va a quedar bien chingonas y bien ricas. ¿Sale? Listo. Vamos a comenzar con el proceso. ¿Les late? ¿Listos ya? ¿Quedó claro? Sí, polvo para hornear 7 gramos. Tina, si no tienes, no importa, no le pongas ni vainilla ni esencia de nuez, no la necesita. Por eso dije opcional. Si no tienes ni vainilla ni esencia, no la necesita, lo puedes hacer así, ¿vale? Listo. ¿Ya todos listos? Para que pongamos atención en cómo vamos a ir ingresando los ingredientes a nuestro batidor. Perfecto. Va. Vamos a trabajar con nuestra batidora. Sí, oye, clan, ¿se puede hacer a mano? Sí, sí se puede. Sí la puedes hacer a mano, sin ningún problema la puedes hacer a mano, ¿vale? Buenas tardes, JS. Perfecto, Tina. Muy bien. Listo. ¿Cómo vamos a empezar nuestra receta? Vamos a empezar poniendo la mantequilla, ¿ok? Aquí vamos a poner la batidora para que se vea y vean que ahí está, miren, no tiene nada, no tiene secretos. Gracias, Galván López. No tiene secretos. Listo. Listo. ¿Ok? Vamos a empezar. Vamos a agregar nuestra mantequilla. Vamos a ver que se deje. Bien, voy a tener que comprar otra basculita porque ahí está. Vamos a pesar nuestros 200 gramos de mantequilla. Ok. La mantequilla, como siempre les digo, debe de estar a temperatura ambiente, ¿ok?
Temperatura ambiente, miren qué suave está, miren, vean. Vean cómo está bien suavecita, vean. ¿Ok? Para que se pueda cremar de una manera sencilla. ¿Listo? Vamos a pesar nuestros 200 gramos de mantequilla. Estas recetas, de verdad, amigos, que si la hacen les va a encantar, les va a encantar el sabor que tiene esta receta. Vale mucho, mucho, mucho la pena. Ahora sí que no es que yo la esté haciendo, pero es una receta muy, muy rica, garantizada. Ahí está, ya tenemos nuestros 200 gramos de mantequilla. Perfecto. Vamos a poner y esto lo vamos a poner en nuestra batidora, aquí para que vean. Vamos a trabajarlo con la paleta, ¿ok? Listo, así vean. Vamos a ponerlo ahí a que se empiece a cremar. En velocidad media, ¿ok? Ya saben, amigos, si gustan apoyarme con el full tap tap a la pantalla, se los agradecería mucho. Ya saben, estas recetas son totalmente gratis. No, pero pues no está de más echarle ahí la mano ahí apoyando con el... Gracias, Susi, con el tap tap a la pantalla, por favor. Yo con todo cariño y con todo gusto les comparto mis recetas. Ahí nada les cuesta echarle así a la pantalla. Con que de los 360 que estamos ahorita, todos le demos unas 10 veces, ya la armamos. ¿Sale? Listo. Vamos a agregar aquí, y como siempre les digo, los ingredientes los tienen que ir incorporando. Gracias, Estefanía, gracias. Los tienen que ir incorporando en el orden en el que yo se los digo, para que les funcione, ¿ok? Si quieren un resultado óptimo, deben de hacerlo. Los ingredientes irlos agregando así como yo los voy agregando. Buenas tardes, madrina, buenas tardes. Estamos haciendo galletas de nuez. Vamos empezando. Listo, a ver, permítanme. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, sangre, sí, mire, tengo de vainilla de leche y uno de mazapán, tengo de sobra una de chocolate de leche y uno de nuez, y también tengo de pastel de zanahoria que lleva pasas, nuez y todo eso. No, ¿de estos de qué tienes? De los individuales tengo de salsitas, vainilla con zarzamora, fresas, vainilla con fresas, mazapán y chocolate con crema de avión. ¿Arrebanada lleno de chocolate? Sí. Muchas gracias, hasta luego.
sea, si alguien le lavo las manos. Listo. Listo, listo. Ok, continuamos. Les decía que los ingredientes se los tienen que ir incorporando, así como les digo, para que tengan los resultados óptimos. Miren, ya nuestra mantequilla se cremó. Ahora vamos a agregar nuestro azúcar, 200 gramos. De azúcar, azúcar normal. De esa que le echas al cafecín. Bueno, algunos lo toman sin azúcar, ¿verdad? Yo le echo poca en realidad. Listo. Vamos a incorporar nuestra... Vean cómo ya se cremó la mantequilla. Miren cómo está. Buenas tardes, ninfa. Buenas tardes. Miren, yo... Oyes, mi canal de YouTube es así como aparezco aquí, Clan Cakes. Así búscame, Clan Cakes en YouTube y ahí... ahí tengo todas mis recetas. Listo, miren. Agregamos nuestro azúcar y le vamos a raspar hasta abajo. Vamos a rasparle bien, bien hasta toda la parte de abajo, miren. Ok. Ahí está, miren. Le vamos a raspar bien hasta toda la parte de abajo. Ok. Y vamos a ponerlo a que se creme bien con el... Velocidad, miren, velocidad media. ¿Ok? En velocidad media. Vamos a poner a que se creme para que la mantequilla y el azúcar se unifiquen. ¿Ok? Ya le subí en velocidad... no es velocidad alta, pero pasadito, porque tiene varias. Un poquito más alta, ¿ok? Listo, ¿qué vamos a hacer aquí? Le vamos a agregar nuestro huevo. Entonces vamos a quebrar nuestras dos piezas de huevo. Vamos a ver que se creme en lo que quebramos nuestros huevitos. Ok. Y aquí, opcional, como les dije, le pueden poner el chorrito de vainilla o... Si tienen el de nuez, lo que ustedes gusten. Miren, cuando digo un chorrito, me refiero de verdad a un chorrito. Poquito, miren, vean. Poquito, nada más. Porque son concentrados. No queremos que pique. Si te pasas de concentrado, va a picar. Entonces, miren, ahí un poquito lo tenemos aquí en el huevo. Listo. Miren, quiero que vean cómo ya está la mantequilla. Con el azúcar, cómo se formó. Ya no se ven grumos de mantequilla, miren. ¿Qué tal, Cori? Buenas tardes. ¿Ok? Ya no hay grumos, ya no hay trozos así como de grumitos de granos de azúcar. Miren, déjenles muestro, vean. ¿Ok? Ahí vamos a pararle. Y... vamos a integrarle nuestro huevito. Ok, listo. Vamos a agregarle, vamos a rasparle bien para que abajo del huevo que tenga toda la superficie. Ahí está. Ahora sí. Porque si no se nos puede quedar una plasta abajo. Hola Peggy, gracias por esas flores, muchas gracias. ¿Listo? Ahí está, miren. Ahorita voy a volver a decir los ingredientes. Ok, ahorita no, los que no llegaron a los ingredientes, ahorita los voy a volver a decir nada más, pongan atención en el proceso y después ya vemos los ingredientes, ¿vale? Listo, vamos a poner en velocidad baja a que se empiece a integrar. En esto mientras vamos a pesar. Vamos a pesar en nuestra báscula nuestra harina, ¿ok? Para esto vamos a ocupar nuestro colador.
Aquí ya tengo, miren, nuestra... Nuestra harina. Vamos a, a pesar 450 gramos de harina. Ok, harina normal, harina de todo uso. Y hay que pasarla por el colador, como siempre les digo, pues para que no tenga bolitas y para que esté suelta. Se integra más fácil a los ingredientes. Miren, ahí está. Ahí le paramos. Ahorita les voy a mostrar cómo es que ya... Cuando esté en ese punto, es cuando ustedes le van a parar para agregarle los demás ingredientes, ¿ok? Listo. A ver, ahí va. Perfecto, exactito, ahora sí quedó. Vamos a dejar aquí. Listo. Miren, quiero que vean cómo... Esto es importante en este punto que lo hagan así. Para que se incorpore más y para que nuestra galleta no se vaya a ligar. ¿Qué es ligar? Quiere decir que se hace como... Ahora sí que le extiendes y como que se encoge. A eso se le llama cuando se liga una masa... Tú la pones así, le das tamaño y luego se encoge solita. Ok, miren, vean. Ok. Ahí está, vean. Así debe de ser. Listo. Entonces ahí nosotros, aquí ya tenemos nuestro huevo. Ok. Ya tenemos nuestra, nuestro huevo, tenemos nuestra mantequilla, ok, tenemos nuestro azúcar, y ahora lo que vamos a agregarle va a ser nuestra harina. A nuestra harina hay que pasarla por el colador y listo. Miren, ahora vamos a pesar el polvo para hornear. Acuérdense, debe ser 7 gramos. 7 gramos de polvo para hornear. Ahí está. Exactitos. Fíjense, así me vayan poniendo los ingredientes de esta manera para que sea más fácil. ¿Ok? Listo. Vamos a agregar nuestra pizca de sal, que como les decía al principio, vean. Miren, ¿cuánto es una pizca de sal? Me la cagaron tus dos dedos, vean. Ahí está. Eso va a ayudar a acentuar los sabores. ¿Se han probado el pay de nuez, no? Cuando el pay de nuez siempre tiene ese como que toquecito de sal, es por eso. Para que no quede tan dulce, lo hacemos de esa manera. Ok, bueno, entonces aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes, solamente nos falta la nuez. Tenemos nuestra harina, tenemos nuestra mantequilla, nuestro azúcar, tenemos el huevo, tenemos el polvo para hornear, la pizca de sal, el sabor de nuez o el vainilla, pero es opcional, y nada más nos falta la nuez. Ahorita les voy a indicar en qué manera se la deben de poner y por qué. ¿Listo? Vamos a agregar, vamos a ponerla a trabajar. Listo. En velocidad baja para que no nos salpique. Y vean cómo se empieza a integrar todos los ingredientes. Aquí que se vea. Ok. Vamos a esperar a que se integren. Hola, es Baby. Ahorita le explico de nuevo. Igual los ingredientes, ahorita pongan atención aquí, va. Ya saben, tapaba la pantalla, amigos, por favor. Listo, miren. Vean cómo ya se está formando una masa. Vean. Y ahora lo que vamos a hacer, ya que se juntó, así, le vamos a poner nuestra nuez. 100 gramos de nuez. Pero ya les expliqué de qué tipo de nuez, miren, de esta. Nuez quebrada. ¿Ok? Acuérdense que ahorita vamos a hacer la receta de nuez y ahorita vamos a hacer también las galletas de canela. Son dos recetas diferentes, ¿ok? Vamos a ponerla a trabajar. Entonces aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes. Nada más vamos a esperar que se
que se junte bien toda nuestra masa. Miren, quiero que vean cómo ya se junta aquí y vean el caso cómo debe de estar limpio de todos los lados, vean. Limpio, vean. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vaciarla aquí en la mesa. Con un poquitín de harina. Para que la empecemos a trabajar. ¿Ven? Aquí está, vean. Vean, esos, por eso les digo que es importante esta nuez, porque es más fácil, es más fácil, es más rica, porque vas a sentir de verdad el pedazo de nuez. ¿Ok? Listo, vean. Oh, ya huele bien rico. Es que la nuez, pues como le das tus golpeteos ahí en la máquina, con la batidora, empieza a soltar sus aceites y toda la masa, estos pedacitos de nuez que ustedes ven, toda la masa empieza a soltar sus aceites y huele bien rico. Aparte de que pues le puse el sabor, la esencia, ¿no? Listo. Ya miren, esta es la textura de la masa como les debe de quedar. Miren, vean. Vean, cómo no se pega, vean mis manos. Así les debe de quedar, vean. ¿Le vieron? No se pega. Muchas gracias a todos los que están dando. Están dando tap, tap, muchas gracias. Miren, vean. Cómo no se pega, vean. Miren. La aprieto. ¿Ok? Así les debe de quedar la textura. Y ahora vamos a trabajarla. ¿Cómo la vamos a trabajar? Vamos a empezar así, miren, vamos a hacerla. Vamos a hacer el rollito. Hay que trabajar siempre con harina. Tampoco hay que echarle tanto, porque si no se nos aprieta nuestra masa. Nada más lo suficiente para que no se nos pegue en la mesa y estemos y podamos trabajar a gusto, ¿vale? Vean, así hacemos nuestro rollito. ¿Ok? Y ahora, aquí hay diferentes maneras para hacer el corte. Puedes darle el tamaño y cortarla así y ponerla. O puedes hacerlo de la manera tradicional, que es extendiéndola. Yo no sé, sí, ya. Gracias. Yo no sé, esta chingadera siempre hace sus mismas mamadas. Estamos trabajando bien. Sí, estamos trabajando bien. ¿Y ya vieron? Gracias, madrina. Muchas gracias por eso, cito. Es diario que hago un live, me pasa la misma mamada. ¿Cómo es? O sea, no entiendo por qué. No entiendo por qué me... O sea, ya en todos los lives, siempre sale con una mamada. Ah, pero no fueron los pendejos esos que andan haciéndole a la mamada, que una rosa, porque están 5 horas ahí haciéndole a la mamada y no se les corta. A ver, lo voy a volver a repetir hasta donde nos quedamos. Listo, miren, ahí está. Tenemos nuestra masa y vamos a ponerle, como les dije, vamos a hacer el rollito. Así, miren. Vean, ahí está el rollito. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Listo. Entonces, les decía que lo pueden hacer de dos maneras. Le pueden cortar con la espátula el pedazo de la galleta así para que quede un poquito más gruesa.
para que quede un poquito más gruesa, o pueden hacerlo de la manera tradicional. Yo les comentaba que a mí me gusta más hacerlo de la manera tradicional, porque queda más delgada, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo que haces así, con la bolita, pones harina abajo, y con la palma de la mano vamos a... vamos a aplastarla y vamos a empezar a palotear de atrás hacia adelante, ¿ok? Muchas gracias, vamos, tap a la pantalla, amigos. Ya íbamos bien, pero ya ni me voy a encabronar. Bien, para atrás, para adelante, miren. Ya saben, del centro hacia adelante, del centro hacia atrás, ¿ok? Y luego, nada más para quitarlas de las orillas, que de estos lados queda más, lo aplanamos así, ¿ok? Vamos a hacer así cuadradito, que se vea bonito. Ahorita les voy a enseñar más o menos de qué grosor, ¿ok? Para que vean más o menos de qué grosor. Listo, ahora aquí viene otro detalle. Tú las puedes cortar con el molde que tú quieras. Miren, yo aquí tengo mis moldes de diferentes tamaños. ¿Ok? Yo creo, yo voy a cortarlos. No, voy a hacerlas un tamaño, no hay que ser tan grandes, mediano, tamaño mediano. Yo creo con este, en rojo, sí, con este. Le vamos a poner, miren, este molde tiene por los dos lados, tiene de este lado liso y de este lado tiene con textura. Ahora sí que el que ustedes gusten, ¿ok? Liso o con textura. Voy a hacer unas lisas y voy a hacer unas con textura, ¿va? Para que vean la diferencia y ya ustedes cuando las hagan en casita, pues ya sepan cuál les gusta más, ¿no? Listo. Ok, listo. Listo. Miren. Ok, vamos a comenzar. Y lo vamos a poner y lo vamos a aplastar. Miren, vean el grosor. A ver, ahí que se vea bien. ¿Ya vieron? Más o menos así, de ese grueso, para que queden de buen tamaño. Las pueden hacer más delgaditas, como gusten. A mí me parece bien de ese tamaño. Vamos a hacer unas lisas. Y vamos a hacer unas con con textura. Bien. ¿Ya vieron? Sí, miren cuánta nuez tiene. Vean. ¿Ya vieron? Ahorita que las horneemos, van a ver cómo quedan. Listo. Vamos a hacer otras lisas. A mí la verdad también lisas me gustan. Muy bien, no te preocupes, Rosy. Ahí lo voy a subir a YouTube por si te interesa la receta y la puedes checar. ¿Vale? Listo, miren. Ahí está el grosor. Listo. Es importante, este es un detalle que yo les quiero decir, que cuando vayan a hacer este tipo de galletas, que ustedes las van a palotear o a laminar, las hagan todas del mismo grosor, porque si no, se cosen disparejo y unas van a estar listas y otras no. ¿Sale?
Entonces, ahí es, ahí les paso eso. Miren, vean cómo se ve con texturas y vean cómo se ve lisa. Ok. Y con esto que sobra, pues ahorita hacemos, ahorita vamos a hacer otras. ¿Vale? Las puedes hacer más grandes, las puedes hacer, gracias, gracias Peggy. Las puedes hacer más grandes, las puedes hacer más chicas, las puedes vender por pieza, las puedes vender por kilo. Ahora sí que es como, pues yo nomás estoy dando la receta, tú la aplicas como te más te convenga. Gracias Luis, buenas tardes. Listo. Las vamos a poner en una charola. No lleva grasa. Gracias, gracias Nancy, gracias Peggy, muchas gracias. Miren. En una charola. Si no le vamos. Gracias, madrina. Gracias por ese corazón. Muchas gracias. No es necesario ponerle grasa. No es necesario ponerle papel. Nada más vamos a ponerle tantita harina. De esta manera, así. Ahí. Esto. Apenas que creen que me metía una. Yo la verdad no soy mucho de comentar otras publicaciones. Pero me metí una publicación de una señora que dijo que recomendaba que para galletas que se tenía que hacer a fuerzas con estos. Dice que si tú no tenías de estos, ya estabas muy, muy atrasada. Que para que hacer las galletas con estos. Y que si no tenías esto, estabas mal. No, en nombre de todos los que no usamos esto, le comento. ¿Cómo crees? Estás bien mal. Dice que por ponerle grasa que se extiende las galletas. Eso nada tiene que ver. Pero bueno, vamos a ponerlas de esta manera. Miren, hay que dejarles un espacio. Miren, así vean. Ahí está, miren, así. Listo. Vamos a. Ahorita voy a hacer otras. Miren. Muchas gracias, Peggy. Ahí va. Listo. Vamos a extender esta parte. Ahorita me preguntaban de los belgas. Ay, Peggy, muchas gracias, Peggy, por ese ramo buchón. Monse, no le puse nada a la charola, nada más le puse tantita harina y listo. Nada más le eché tantita harina, le hice así, mira, a ver. Listo, eso fue todo, no le puse nada. Así es, Mari, pero bueno, ¿qué digo? Miren, muchas gracias por su apoyo, gracias. Gracias, Nubia, por avisarme, gracias, Nancy, gracias a todas. Ya llegamos a los 100,000. Gracias, gracias. Miren, también con estos puedes hacer los besos de nuez. También se puede. ¿Cómo los haces? Agarras, mira, y la haces así. Gracias, Victoria. Y haces tus bolitas, mira, así. Obviamente, y una vez que salgan, las, gracias, Moctezuma. Ya cuando salgan, pues las espolvoreas. Las espolvoreas con azúcar glass, miren. Gracias, Sveidi. Muchas gracias, Sveidi. Gracias, Paloma. Gracias, Perita. Muchas gracias, Arroyo. Miren. ¿Ya vieron? Ya las van poniendo así. ¿Ok? Listo. Voy a dejar esas así para que vean cómo funciona para hacer los besos. ¿Ok? Vean. Listo, y estas ya las voy a hacer así a lo largo. A ver cuántas más me salen. Vean, ahí está el grosor para los que vieron, miren. No te preocupes, Victoria, ahorita voy a repetirla, no te preocupes. Se abrió. ¿Quieres? Quiero una
miren. De todas maneras, ahorita voy a hacer también las galletas de canela, no se vayan. Esas todavía ni les empezaba ni digo los ingredientes. Voy a hacer las galletas de canela, también llamadas hojarrascas. Ahorita vamos a hacer estas y ya vamos a hacer en este live dos galletas diferentes. Ok. Las migas, y por no, las recetas así como van, las migas. Así como van. No le muevas. Listo. Ahí está, miren. Y ese me sobró, voy a hacer otra bolita para hacer otros besitos de nuez. No es menos de un centímetro. De un centímetro. Sí, es como un menos. Bueno, póngale que un centímetro. ¿Ok? Listo. Miren, para los que me estaban preguntando qué le puse abajo, nada más le eché tantita harina, miren, vean. ¿Ya vieron? Nada más le puse tantita harina. ¿Ok? Vamos a ponerlas aquí. Y estos huesitos aquí nada más. Ahí así. Vean. ¿Ok? Listo, vean. Gracias, Peggy. ¿Listo? Entonces, bueno, las vamos a dejar ahí y ahorita las vamos a meter a hornear. Esas galletas se hornean en un horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente unos de 12 a 15 minutos y listo. ¿Ok? Ahorita las vamos a meter a hornear, pero vamos a hacer la galleta de canela, ¿ok? La galleta de canela. Entonces, hay que darle vuelta al cuadernito, vuelta a su hojita, a su recetario, denle vuelta, hoja nueva y pónganle arriba, galletas de canela, ¿ok? Cintia, depende, mira, si esa grande así como yo te la estoy mostrando, la puedes vender hasta en 15 pesos o más. Porque es de nuez, ¿no? Pero debes de echarle nuez bien, así, que la gente no le duela pagar por una galleta que diga, ah, no mames, sí sabe, porque hay muchos, digamos, los besos de nuez, saben a nuez, pero luego ni traen, ¿vale? Vale. Darcy, no te preocupes, ahorita voy a decir las galletas de canela, vamos, esa es otra receta, es la receta sorpresa que les tenía. Ahorita que estén en el horno, las dos galletas, tanto la de nuez como la de canela, vuelvo a repetir receta de nuez, procedimiento de nuez y todo lo de nuez, y luego procedimiento, ingredientes de canela y todo de canela, ¿sale? Entonces vamos a hacer la galleta de canela. ¿Les gustan las canelitas? Pues bueno, estas quedan así igual de chingonas. ¿Sale? Quedan así bien sabrosas. ¿Eh? Este es un live 2x1. A ver, ¿quién les da un live 2x1? Nada de que te vendo la receta, dame 1,000 pesos. No, aquí mira. Aquí nada más con que tengas interés, ganas, respeto por el foro. Y tap, tap, y listo. Gracias, muchas gracias, Moctezuma. Listo. Entonces, vamos a dejarnos, vamos a cambiar la página, vamos a hablar. A partir de este momento empezamos a hablar de galletas de canela, ¿ok? Ahorita vamos a dejar las galletas de nuez descansar ahí, no necesitan reposar, pero voy a prender el horno, pues voy a meterlas todas juntas, no voy a desperdiciar gas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a poner en pausa la galleta de nuez que ya tenemos lista ahí, se las muestro. Si es lo que pienso hacer es, baby, ya estamos trabajando en eso. Miren, ya está la galleta de nuez, la vamos a dejar aquí. Y vamos a hacer, a partir de este momento, galletas de canela. Gracias, Fati, listo. ¿Ya tienen el cuaderno listo para que... ahí atentos? ¿Cuaderno listo? Para que diga los ingredientes de la galleta de canela. Galletas de canela quedan bien ricas. Más chingonas que las canelitas. Bye.
Nada más que no le digan al osito porque se va a emputar, ¿eh? Ya ven que esos son bien acaparadores. Al rato van a querer mi receta. Ya ven que esos güeyes compran todo. Listo. Sí, ¿eh? Prometan que no le van a dar la receta al osito Bimbo, ¿eh? Porque si no, yo se las doy a ustedes, no a esos güeyes. Gracias, madrina. A losito Misha sí, a ese sí se la damos. Gracias, madrina. Gracias por esos Mishas. Gracias, gracias. Perfecto. Listo, gracias, Cori. Listo, ahí va. Vamos a empezar con los ingredientes. Galleta de canela. Galletas de canela, también conocidas como jarascas. Esta receta, la receta original se hace con manteca. Manteca vegetal. La receta original lleva manteca vegetal. Realmente a mí no me gusta hacerlo con manteca porque te queda un sabor en boca pastoso, ceboso, por obvias razones. Y yo la modifiqué con mantequilla para que pues le ayude en humedad, le ayude en sabor, en cremosidad. Entonces, pues yo les voy a dar la receta mía con mantequilla, ¿ok? La receta original, la que me enseñó mi maestro hace más de 20 años, lleva manteca, ¿sale? Entonces vamos ahí amigos, vamos a empezar. Gracias Luis. Vamos a necesitar 300 gramos de azúcar normal, azúcar de todo uso, la que le echas al cafecín, 300 gramos de ese azúcar, ¿ok? Póngala ahí, en su recetario póngale, galletas de canela, más chingonas que marinela, ¿ok? 300 gramos de azúcar, va. 300 gramos de mantequilla, mantequilla, no margarina, mantequilla, y es mantequilla sin sal. Estamos ocupando esta, yo tengo de Saborex, pero pueden ocupar de esta también, no hay ningún problema. Iberia, de la que no tenga sal, miren, aquí dice. Ok, 300 gramos de mantequilla. Vamos a necesitar también 450 gramos de harina, harina normal, harina de todo uso, harina normal, harina de todo uso, ok, puede ser de esta, de la guadalupana, de pluma blanca, estrella roja, súbale, súbale, hay lugares, de la que ustedes gusten, ok. Vamos a necesitar dos piezas de huevo, dos piezas de huevo. No importa si están en el, los sacaste del refri, si los tienes, si van saliendo de la gallina, si eso no importa. Dos piezas de huevo, ¿vale? Si la gallina es ponedora, no importa. Dos piezas de huevo. Vamos a ocupar también 5 gramos de polvo para hornear. Yo en este caso tengo Royal, pero de la marca Royal, pero ustedes pueden jugar de Relax, del Azul. Como les decía hace rato, no importa la marca, lo que importa es que sea polvo para hornear, ¿ok? 5 gramos de polvo para hornear. ¿Listos? 10 gramos de canela en polvo. Canela en polvo. No rama de canela, no. Canelita en polvo. Como la que le echamos a los rolecitos de canela, ¿recuerdan? De esa canela. Vamos a ocupar 10 gramos de canela en polvo. No se vayan a pasar de echarle más porque en lugar de saber canelitas, va a saber a como si estuviera le hubiera echado salsa roja. ¿Ok? Y le van a poner chorrito de vainilla. Ya saben, por aquello del huevo. Y ándale a chile, ándale Maricruz. ¿Listos? ¿Ya anotaron los ingredientes? ¿Por qué nos regaña? No, Perita, ¿cómo crees? No, es puro coto. No, ¿qué pasó? No. Ahí les va otra vez. Ándale, Rosaura, en lugar de ser galletitas, ya serían picositas. Listo, ahí voy a decir otra vez los ingredientes para los que no lo anotaron. Gracias, madrina, gracias por ese michita. Para si se les pasó un ingrediente, ya los voy a decir más rapidito para ya empezar a ponerla, ¿vale? Porque ya tengo un chingo de ganas de una galleta. Listo, a ver Almadelia, te espero 30 segundos para que vayas por papelito y para que apuntes, hija. Darcy Quintero, chingón,
una palabra de aquí del centro del país. Chingón es así como algo bien, algo que vale la pena, algo chingón. Gracias, Peggy. Gracias, Peggy. Gracias también a mi madrina, a todas, gracias. Ok, Liz, no, esta no lleva sal, hija. Esta no lleva sal. La que lleva sal es la de nuez. Esta no lleva sal. No se me confundan. Ahí va, una vez más los ingredientes. Vamos a necesitar 300 gramos de azúcar, azúcar normal, la que le echas al cafecín. Órale. 300 gramos de mantequilla. Gracias, Peggy. 450 gramos de harina, harina normal, harina de todo uso. Ándale, Maripaz, exactamente. Dos piezas de huevo. Cinco gramos de polvo para hornear. 10 gramos de canela en polvo y un chorrito de vainilla. Los que vayan en el transporte público, los que anden en la calle y no tengan dónde anotar, aquí Fátima, como siempre bien amable, nos hizo favor de anclar la receta. Tómenle un screenshot y luego la pasan a su recetario, ¿ok? Así es, Felipe, estamos en México. No se me nota mi acento, carnal. Si así les soy aquí de la Ciudad de México. Cámaras, pandilla. Vamos a empezar. Listo. Vamos a iniciar. Vamos a ocupar de igual manera. Dice Marisí Manito. Ya hasta se espantaron, ¿va? No los voy a robar. Sale, gente, vamos. Gracias, Luis. Vamos a ocupar la paleta. Vamos a ocupar. El caso, mire, no tiene nada. Yo no, Chochelis, ¿qué dijiste? No manches, este güey. Ya se la saben, exactamente, ¿no? Cámara, mi gente, ya se la saben. Cooperen, no pasa nada. Listo, miren. Vamos a ocupar la paleta. Vamos a. Y también la puedes hacer. Ándale, exactamente, Barquito. Ándale, con floquitos y cooperando. Listo. Vamos, también, oye, clan, ¿puedo hacer esta receta a mano porque no tengo batidora? Afirmativo, la puedes hacer a mano, ¿sale? Ah, no, ya todo el mundo me quiere echar la culpa de sus carteras. No, yo no fui, está grabado, yo no fui, a mí no me echen la culpa de sus carteras. No. Listo. Va. Vamos a empezar. De igual manera vamos a trabajar como siempre les digo, las masas, las galletas se manejan de esta manera. Vamos a empezar con nuestra mantequilla, porque siempre la mantequilla debe de estar, igual que como lo hicimos con la de nuez, a temperatura ambiente. Miren, vuelvo a repetir el procedimiento. Vean. Está a temperatura ambiente. Loli, no. Con margarina no te va a quedar. No, esto es con mantequilla sí o sí, ¿eh? Ese sí no puedes evadir. Necesitas la mantequilla a fuerzas. Sí. Sí, galletas con margarina, yo que sepa, ninguna se hace. Siempre todas las galletas son con base de mantequilla. ¿Ok? Vamos a agregar 300 gramotes de mantequilla. Yo la voy a hacer, miren, estoy ocupando de esta, de la Saborex. Puedes ocupar la que tú tengas a la mano. Yo compro Saborex, es una muy buena marca, me ha salido bien, no está tan cara. Pero aquí tengo 235 gramos, entonces le voy a completar con la Iberia. ¿Sí? ¿Ok? No, tú no digas nada, Sveidi. ¿Ya ves? Listo.
Nada más son 70 gramos, no me regañen. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Ron King Prime. Gracias, gracias. Listo. Nada más le vamos a completar. Listo. Ay, no le faltó. Listo, ahí están los 100. ¿Sale? Listo. Y vamos a ponerle los 300 gramos de... Los 300 gramos. Sí, es lo que veo. No, está bien, así debe de ser. Les voy a ser honesto. La neta tenía de dos. Ir a comprar más mantequilla hasta Xochimilco o aquí en la tienda de un lado comprar la margarina. Y la neta no iba a ir hasta Xochimilco por una mantequilla. Perdónenme, pero discúlpenme. Pero ustedes háganlo como les digo para que les quede chingón, ¿eh? Exactamente, Sveidy. Ya todo por tu culpa. Tú tuviste la culpa, Sveidy. Qué bárbara, no te digo. Bueno, bien, amigos, ya. Vamos a pesar los 300 gramos de azúcar. Ok, 300 gramos de azúcar. Así es como la dio para ti. Vamos a poner a quemar nuestra mantequilla. Velocidad media en lo que pesamos nuestra margarina. Gracias, Armenta. Ah, no hay bronca, ya. Puro coto, ya saben, es para que la receta se haga amena, ¿no? No se haga todo soso y tedioso. Gracias, Armenta, muchas gracias. Es para que fluyamos, amigos. O sea, sí es cosa seria, pero no hay que tomárselo tan en serio. 300 gramos de azuquita. Listo, vamos a esperar a que nuestra mantequilla se creme de esta manera, miren. Cruz Ponce, sí. Exactamente como lo estoy haciendo, es lo mismo a mano, ¿eh? Sí, igual, cremas tu mantequilla, incorporas el azúcar. Sí, más después del pinche... Exactamente, ya. Después del pinche coraje que nos hizo pasar TikTok, de que nos andaba otra vez haciendo lo mismo de la vez pasada. Miren. Ya está cremada. ¿Ok? Sí, lo pueden hacer con batidora de mano. Sí se puede, sin problemas, ¿eh? Si se puede hacer a mano, se puede hacer con todas las demás. Vamos a raspar bien hasta abajo. Bien, bien, bien. ¿Listo? Vamos a agregar nuestro azúcar. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que son dos diferentes recetas de galletas? Esto es diferente. Y estas galletas nada que ver con la otra receta de galletas que ya también les compartí, que es la receta de las galletas de las pasticetas, las galletas de mantequilla. Eso son recetas diferentes. ¿Ok? Listo, vamos a poner en velocidad media que se empiecen a integrarlos. Es azúcar normal, Mariana. ¿Ok? Listo, miren, ahí está. Vamos a poner a que se creme bien, que se le meta, que se meta, que se unifique el azúcar con nuestra mantequilla. ¿Ok? Mientras, vamos a quebrar nuestras dos piececitas de huevo. Saludos, saludos, Rocío. Hola, Monique, buenas tardes. Yo les avisé y también puse en Facebook, Monique. Pero no te preocupes, ahorita vamos a repetir todo. De dos piezas de huevo. Vamos a pesar nuestra harina. Son 450 gramos. Sí, para las personas que van llegando, ahorita voy a repetir el proceso. El proceso y los ingredientes de la galleta de nuez y de también de toda esta de canela. Gracias, Armenta. Muchas gracias.
Vamos a pesar nuestra harina, ya saben, siempre con el colador para que quede nuestra harina suelta y sea más fácil de que se integre a nuestra masa. ¿Ok? Ese es un punto importante siempre tomar en cuenta, ¿ok? Listo, 450 gramos de azúcar y aquí los vamos a reservar. Miren, en este momento, vean, como siempre, gracias Armenta, como siempre, yo hago las recetas enfrente de ustedes, aquí, que ustedes están viendo en la cámara. Gracias Armenta, gracias DNG, muchas gracias por su apoyo, gracias, gracias Armenta, DNG, Peggy, Madrina, a todos, gracias por su apoyo. A Luis también, gracias. Miren, vean cómo está, miren. Ya está cremosa. Vean, ya se integró bien, miren. Cuando está así, vamos a rasparle de igual manera toda la parte hasta abajo. Todo hasta abajo. Ahí está, miren. Bien. Sí, ahorita estamos con la galleta de canela. Ya que estén en el horno las dos galletas, volvemos con aquellas. Pero ahorita vamos a concentrarnos aquí. Ahorita voy a decir las dos recetas, procedimientos y todo. Listo. Vamos a agregarle a esto, nuestro huevo. Dos piececitas de huevo. Ok. Vamos a agregarle chorrito de vainilla. Ok. Listo. Y vamos a ponerla a trabajar en velocidad baja. Ok. Se me raspo bien aquí porque esto se está quedando aquí en medio. A eso. Que esté suelto y sea más fácil. Hay que ayudar a la batidora, hay que ayudarle. Listo, ahí está amigos. Vamos a poner la que se bate ahí. Entonces aquí tenemos ya nuestro azúcar, tenemos nuestra mantequilla, tenemos nuestro huevo, ¿ok? Y nuestra vainilla. Ya tenemos aquí nuestra harina. Ahorita les voy a indicar en qué momento y cómo debe de ser la textura de su masa para que se la pongan. ¿Ok? Para que las galletas les queden bien y como les dije hace rato, no se les ligue la masa. Cuando ustedes la trabajen, no se haga como chiclosa, ¿ok? Ahí está, miren. En esta textura que se ve como si se hubiera cortado la masa, que dices, no mames, ya la cagué, se me echó a perder. Justamente no, lo estás haciendo bien. Miren. Ahí está la masa. Así debe de quedar. Parece que se cortó, ¿sí o no? Miren, vean. Cómo se ve como si estuviera cortada. Dices, chingue su madre, ya valió. No, vas bien. ¿Ok? Listo. Ahí está. Vamos a rasparle. Y ahora sí, vamos a... Ah, ¿viste, Nancy? Sí, pues si te lo digo es por algo, así nos pasa. Vamos a agregarle nuestra harina. Ok, 450 gramos de harina. Le vamos a agregar nuestros 5 gramotes de polvo para hornear. Listo. Polvo para hornear. Vamos a agregarle nuestra canela en polvo. Ok, canela en polvo debe ser así, miren, vean. También la van a pasar por el colador. Gracias Peggy, muchas gracias. Miren, esta es la canela en polvo, miren. Ok, 10 gramitos de canela en polvo. Ahí está. No se vayan a exceder de canela
Porque si no, como decían aquí, al rato bueno, vas a ver a galletas de canela, vas a ver a picositas. ¿Ok? Entonces ahí al tiro, gente, con eso, ¿eh? Queremos algo, queremos una receta que nos traiga más clientes, no que nos espante a los clientes. Estas galletas las puedes ocupar también si tú gustas, como te digo, para venderlas por pieza, o las puedes vender, pues, por kilo. ¿Ok? Canelita en polvo. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos nuestra azúcar, nuestra mantequilla, nuestra harina, nuestro huevo, nuestro polvo para hornear, nuestra canela, nuestra vainilla. ¿Ok? Ya tenemos todos nuestros ingredientes. Ahora sí, vamos a ponerla a trabajar. Velocidad lenta para que no nos salpique todo. ¿Cómo se vende por kilo? Las haces chiquitas y las vendes por kilo. Como la pasticeta. O como el beso de nuez, como la de bolsa, todas esas. Gracias, Elizabeth, buenas tardes. Listo. Vamos a esperar a que se empiece a integrar todos los ingredientes. Miren, vean cómo tiene la textura. Vean, ahí vamos a rasparle bien hasta abajo. Bien, 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 hasta la parte de bien, hasta abajo. Listo, vamos a ponerle tantita, tantita harinita ya para sacarla. Y listo. Gracias, madrina. Gracias por esa garra. Gracias, Armenta. Listo. Para que se nos despegue de los lados. Y ahí quedó. Miren. Vean la textura. Miren. Gracias por esas garras de pantera. Muchas gracias. Gracias, madrina. Miren, vean. No se pega la mano, vean. Vean cómo la podemos manipular. Sí, le eché tantita harina para sacarla de la batidora. Listo, vamos a poner tantita harina aquí en nuestra mesa. Ya dejen, escombro esto ya no lo vamos a utilizar. Entonces vámonos haciendo menos. Aquí tenemos nuestra harina. A ver, ahora sí quito los huevos. ¿Qué marca es mi batidora? Hamilton Beach. Igual que con las otras, vamos a poner tantita harina y la vamos a poner en la mesa para poderla trabajar, ¿ok? Ahí está, vean. Es más fácil con esta. Quedan bien, bien ricas estas. Más cuando las sacas, ahorita les voy a decir cómo las decoren. ¡Oh, mamá! ¡Ay, mamá, los de la luz! Listo. Vean, que no quede nada, vean. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos por sus regalitos, de verdad. Dios los bendiga, Dios les multiplique. No los alcanzo a ver a todos,
Pero muchas gracias. Gracias por ese apoyo. Gracias por su tap tap. Gracias, Peggy. Muchas gracias. Exacto, que no quede huella, que no. Ya te sabes, ya te sabes la frase, Chochenis Vientos. Listo. Miren, ahí está. Yo soy más miserable que el miserable. Miren, no le dejé nada ni al miserable. Listo, miren. Y la vamos a trabajar de igual manera. Vean. Vamos a hacer una bolita así. Ah. Ay, amigos, huele. Deluxe. Miren. Ahí está. Vamos a empezar a trabajarla. Vamos a hacer de igual manera el rollito. Miren, véanlo. Sí, el miserable soy yo. Sveidi. Ah, gracias, Sveidi. Es correcto, horno precalentado a 180 grados. Entonces lo voy a prender antes de empezar a cortarlas para que cuando termine van para adentro. Gracias, Sveidi. Listo. Dejen prender el horno, muchachos. Permítanme. Horno precalentado a 180 grados. ¿Ok? Gente, le lavo mis manos. Ahí quedó. Justamente en lo que se calienta el horno, que llega a temperatura, es un horno precalentado a 180 grados, tanto para estas como para las de nuez. Vamos a cortarlas, ¿vale? Listo, a ver. Manos a la obra. De igual manera que con las de nuez, puedes cortarlas de la manera que te dije, o de la manera tradicional. Ya saben, del centro para arriba, del centro para abajo. Así. Sin dejarle caer tanto el peso, nada más es para darle tamaño. ¿Ok? Y luego, como aquí queda bolita, ahí le damos, miren, tantito de los lados para que se empareje, vean, así. Y listo, debe de quedar del grueso del que nos quedó el otro. Ok, miren, ahí les va. Ah, gracias, Rosy. Listo, vamos a cortarlas. De una vez las voy a ir poniendo en la charola. Para esto igual vamos a ocupar una charola. De igual manera, no va a llevar nada, no lleva papel, no lleva manteca. Lo único que le vamos a poner tantito es, miren, vean, tantita harina, y le vamos a hacer así, vean. Eso es todo. ¿Vale? Voy a cortar igual unas lisas. ¿Ok? Miren. Sí, lo de un dedo más o menos, vean. ¿Ya vieron?
Vean. Igual así. Las puedes hacer grandes como las estoy haciendo yo. Ok. ¿Cuánto tiempo en el horno? Van a durar aproximadamente de 12 a 15 minutos, dependiendo el horno de cada quien. Voy a hacer unas lisas y voy a hacer unas con textura. Miren, con textura, cómo se ven. Vean. Ok. Hicimos galletas de canela. Estas son galletas de canela y también hicimos galletas de nuez. Vean. En el horno van a durar aproximadamente de 15 a 20 minutos. Sí, es baby, las dos igual. Sí, las dos igual. Mari, a 180 grados, hija, horno precalentado, ¿vale? Te digo que tienes la opción de estas igual, las puedes hacer con un cortador más pequeño y las puedes vender por kilo junto con las pasticetas. Inclusive las puedes empacar en bolsitas y listo. Ok. Ahorita voy a hacer unas pequeñas para que más o menos se den una idea. A ver, aquí tengo. Voy a ocupar el cortador más. Voy a ocupar el cortador más pequeño que tengo. Para que. Que nada más. Miren, este es el cortador más pequeño que tengo. Tere, no, son diferentes recetas. Ahorita te voy a decir las dos recetas, son diferentes. Miren. Ahorita voy a hacer y estas tú las puedes vender, como te digo, por kilo. O inclusive las puedes vender hasta por pieza, a 2 pesos la pieza. Pero es una galleta buena, es una galleta de... ¡Gracias, madrina! Es una galleta de calidad porque está hecha con base mantequilla. O sea, tú le estás vendiendo a tu cliente algo bueno, ¿no? O sea, se va a notar en boca cuando la mantequilla salga a relucir, ¿ok? Listo. Vamos a trabajar otra vez. Exactamente, Pati, en bolsitas por docena. O los puedes vender, no sé, pesas unos 200 gramos y los vendes. Y la puedes vender como si fuera galleta de mantequilla, porque lo es. O sea, es galleta de nuez y mantequilla, y esta es galleta de canela con mantequilla. O sea, es una galleta pues fina, digámoslo entre comillas, ¿no? Chafa nuez. Ok. Aquí en esto uno puede sacar todas sus frustraciones de cuando era niño y jugabas con la plastilina. Nada más que aquí sí te lo puedes comer. ¿No? Cuando jugaban, ¿no jugaban ustedes con la plastilina así? Toñita, ahorita la vamos a repetir, hija. Ahorita vamos a repetir la receta, ¿vale? La de la nuez y la de esta. Y procedimientos. Gracias, Peggy. Vamos a repetir. ¿Vale? Listo. Listo. Vamos a cortar otras pequeñitas.
enfrente porque si no, se me vayan a quemar. Las más chirris. ¿Sí o no? Así para irle calando. Si pudieran percibir el olor, amigos, cómo huele un montón a canela. Ok. Saludos hasta Ecatepec. Se extiende la galleta. Se extiende un poquito, ¿eh? Sí se extienden, obviamente, en su proceso de horneado. Sin embargo, no se extiende tanto. Ok. Nada que afecte, nada que haga que se vean feas. Ahí va, a ver. Esta agua es una grande. Listo, ahí quedó. Está, quedó medio churpia, medio chueca, pero ya. Vámonos. Ya se está sintiendo el calorcito aquí en la pastelería. Quiere decir que nuestro horno ya está pidiendo. Nuestro horno ya está pidiendo pan. Listo, amigos. Listo. Listo. Vamos a guardar. Me salió re bien este paquetito de este, ¿cómo se llama? De molde. Está re bueno. Trae de muchas medidas. Miren. ¿Cuál necesitas? Aquí lo tengo. Listo. Y ahí me quedó tantita de una ya. Es que se me va a pegar. Aquí, mira. Ya le encontré lugar. Ahí está, miren. Listo. Vamos a esperar a que se horneen. Ya el horno, a ver, déjenme ver a cómo va. Va en 140. Ok. Ahora bien, a las galletas de nuez, eso es opcional. Yo les voy a dar la opción, ustedes lo pueden hacer si gustan o no. Vean, a las galletas de nuez tú le puedes poner tantito huevo y echarle un puñito de nuez arriba si quieres. A mí no me gusta porque me gusta que salgan así como color mate y arriba les pongo la ¿cómo se llama? Un puñito de azúcar, ¿ok? Miren, hacemos así. Vean. Hola. Ahí está, miren, pero sin huevos y nada. Ahí así nada más. Vean. Es azúcar lo que le puse, vean. ¿Para qué es? Pues para que des como decoración, le da saborcito. La puedes poner o no la puedes poner, es lo que les decía. La puedes barnizar con huevo y ponerle tantita nuez. Yo a mí no me gusta, a mí me gusta más así. Le ponemos tantita azuquita y listo. Para que tenga ese color ahí crocantito. ¿Ok? Listo. Vientos. Muy bien, Fernanda, nunca es tarde, ahorita voy a decir el proceso. Ahorita vamos a hablar primero de las galletas de nuez y luego de la de canela. Acuérdense que hoy hicimos dos recetas diferentes de galletas en este live, ¿eh? Dos galletas diferentes. Hicimos la receta de galleta de nuez, la receta de galleta de canela. Van a ir al horno, estamos esperando que suba un horno precalentado a 180 grados para meterlas a hornear y vean cómo quedan bien deliciosas. ¿Ok?
Y entonces, ahorita, voy a decir los ingredientes, el proceso y el paso a paso de la galleta de nuez. Terminamos, decimos los ingredientes, el proceso de la galleta de canela. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, para que no nos vayamos a hacer bolas. Listo, aquí vamos a esperar a que nuestro horno, tenga la temperatura que necesitamos. Y listo. Dejen limpiar aquí. Vamos a mantener el área de trabajo. Siempre hay que mantener el área de trabajo limpia. Y ya saben, ahorita vamos con ingredientes, paso a paso. Porque si tienen alguna duda, es el momento, ¿vale? Vamos a tener el tiempo suficiente para que yo les pueda contestar el máximo de sus dudas en cuanto a la preparación, en cuanto a los ingredientes, en cuanto al proceso, el paso a paso y todo lo relacionado con estas dos recetas. Con estas dos recetas, no me vayan a preguntar de otras cosas, ahorita vamos a enfocarnos para que no nos hagamos bolas, ¿vale? Gracias, Susi. ¿Vale? Exactamente, Sveidi. Vamos a recapitular toda la información que ya tenemos para que si a ustedes se les pasó algún detallito de cómo hacerlas, cuál es el paso a paso, algún ingrediente, la medida, qué sé yo, pues quede aclarado de una vez, ¿vale? Entonces, en ese tiempo vamos a esperar a que nuestras ricas galletitas se estén horneando, ¿vale? Ahora, esas galletas, como te digo, las dos galletas, las dos recetas, tú las puedes vender por pieza, así grande, hasta en 15 pesos. Las puedes vender por kilo, las haces miniatura y las vendes por kilo. O las puedes vender también empaquetadas, ya sea en domo o sea en bolsitas, y pesarlas a 200 gramos y venderlas, ¿no? A lo que vendan el kilo de, como si fuera pasta seca, puesto que son de mantequilla, ¿no? La pasta seca, para poderse llamar pasta seca, debe de estar hecha con base en mantequilla. Y en este caso, las dos de nuestras galletas son hechas con base en mantequilla. Ahora, yo les comentaba que la galleta de canela, la receta original es con manteca vegetal. ¿Ok? Manteca vegetal. Yo las estoy trabajando con mantequilla porque pues la quiero hacer más finita. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a empezar con los ingredientes. Déjenme subo agüita. Okay. Listo, vamos a empezar con los ingredientes. A ver, en 30 segundos damos ingredientes de galletas de nuez para que pongan ahí dudas a los que van llegando. Galletas de nuez, por favor, ahí. ¿Listo? Va. Galletas de nuez. ¿Cuántas galletas salieron de las de canela? Ok. Mira, de las de canela, grandes, me salieron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Me hubieran podido haber salido 16 piezas de las grandes, pero hice 14 y hice unas chiquitas para mostrarles también la variación, ¿ok? Ok. De la de nuez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, me hubieran podido haber salido 14, miren. ¿Listo? ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a necesitar, para la galleta de nuez, van los ingredientes galleta de nuez. Listo. 450 gramos de harina, harina normal, harina de todo uso. Miren, gracias Fátima, miren, para los que no pueden apuntar, tómenle screenshot a la pantalla, Fátima, le está dando la receta, está aquí, miren, ahí está anclada la receta. Gracias Fátima, ahí está la receta para los que tomen un screenshot. Listo, 450 gramos de harina, 100 gramos de nuez,
nuez, yo les recomiendo la nuez quebrada, así se llama. La tía Yaya nos dijo bien, es nuez quebrada, ¿ok? 200 gramos de mantequilla. Mantequilla sin sal y debe de estar a temperatura ambiente, ¿ok? 200 gramos de azúcar, azúcar normal, azúcar de la que le echas al café, ¿ok? Dos piezas de huevo, huevo normal, tamaño regular, no importa si está frío o temperatura ambiente. No, Dani, no, es mantequilla. Ok, vamos a ocupar 7 gramos de polvo para hornear. Una pizca de sal. Una pizca de sal. Y opcional, esto no es necesario. La receta con lo que les dije ya salen chingonas. Opcional, le pueden poner vainillita o le pueden poner tantita esencia de nuez. Muy bien, Villa Silva, muy bien. Ok, ya están los ingredientes para la de nuez. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso para la de nuez? Vamos a poner, a ver, déjenme verla. Listo. Ya está nuestro horno, vamos a... Miren, agárrense, si se cae no es mi culpa, agárrense fuerte. Ahí está. 180 grados. Ok. 180 grados. Listo. Para que no tengan. Listo. Ahí va. Listo. Vamos a meterlas al horno. Ahora va la de canela. ¿Qué balas de canela? ¿Listo? Listo. ¿Ya vieron? Vamos a esperar, vamos a hornearlo aproximadamente unos de 12 a 15 minutos, ¿ok? De 12 a 15 minutos. Vamos a meterlo al horno, horno precalentado, 180 grados, aproximadamente unos... ¡Ay! Gritan mucho. A ver. A 180 grados, horno precalentado, durante de 12 a 15 minutos. Vale, ahorita vamos a esperar ahí que salgan. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que ya van a estar horneadas? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Vamos a verla de la parte de abajo. Vamos a levantar. Más hablo, levanto la voz y más gritan. Hagan de cuenta que esta es la galleta. Sí, ahorita doy el procedimiento del... ¿Cómo van a ver que está? Ahí está, dan de cuenta que mi mano es la charola y esta es la galleta. Lo que van a hacer es de que en la orillita se va a ver más quemadito que en la parte de arriba. Entonces nada, ahí es cuando va a estar, inclusive la pueden levantar y arriba, abajo ya se va a ver cocidito. Ok, la van a agarrar y le van a hacer así. Y listo, ¿ok? Bien, ahora vamos con el procedimiento de la galleta de nuez. ¿Cómo va a ser? Vamos a poner en nuestra batidora, la vamos a trabajar con la paleta. Con la paleta, ¿ok? Vamos a trabajar con la paleta. Y vamos a poner la mantequilla
que debe estar en temperatura ambiente, la vamos a poner a cremar y luego ya que se cremó vamos a agregar nuestra azúcar, ¿ok? Una vez que nuestra azúcar ya está cremada y con la mantequilla ya está con el azúcar, está cremada, vamos a raspar bien y vamos a agregar el huevo y el chorrito de vainilla o el chorrito de nuez. Recuerden, si no tienen esencia no importa, quedan bien sabrosas, no lo necesita, pero si lo tienen, pues qué mejor. Vamos a agregar el huevo y lo vamos a poner a revolver en velocidad baja hasta que se como que se parte, como que se abre, como que parece que está cortada, y ahí vamos a agregar nuestra harina, nuestro polvo para hornear, y qué más, la harina, el polvo para hornear y listo, ¿ok? Y después, ya que se empezó a integrar bien, ya que se hizo una masa, vamos a agregarle la nuez al final, la pizquita de sal, gracias Paloma, le vamos a agregar la nuez, ¿ok? Una vez que le agregamos la nuez, lo vamos a dejar a que se integre toda la galleta bien y listo, ¿vale? Así es como debe de quedar, ¿vale? La vamos a sacar de la masa, vamos a poner una camita de harina y ahí vamos a trabajarla hasta formar un rollo, la vamos a aplastar, la vamos a trabajar, la vamos a cortar para que quede bien chingona, ¿ok? Listo. Ahí quedó nuestra galleta, deliciosa galleta de nuez. Ahora vamos a hablar de la galleta de canela. Ok. Buenas tardes. Humberto Zárate, así como te la dije en gramos, métela a la aplicación que te cambia del celular de libras a gramos y listo. ¿Qué tal, Yasmín? Buenas tardes, Pati. ¿Qué pasó, Miki? Te leo. A ver, dime, Miki. Don Rufo, sí, lo subiré a YouTube. ¿Qué tal, Juliana? Saludos, Juliana. Ari Buenfil, yo les avisé en Facebook, les avisé también aquí. Gracias, Susi, muchas gracias. Buenas tardes, Lulu Rojas, saludos. De nada, Peggy, de nada, al contrario, gracias por ese apoyo. Oye, mi madrina, ¿dónde está? No la veo. ¿No tiene dudas, madrina? Yo tengo la duda de dónde está la madrina. No, sin música, si pongo música no puedo compartirlo en YouTube. Gracias, Pati. Listo, vamos a empezar con la de canela. Ingredientes para la galleta de canela. Mel JR, ya tengo la receta del mil hojas de pasta hojaldre. Directamente ve a mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube ahí puedes ver la receta. ¿Ok? En mi canal de YouTube puedes ver la receta del pasta hojaldre, mil hojas. ¿Qué pasó, Miki? En lugar de que me pongas no me lees, ponme qué es lo que cuál es la pregunta y te leo en este momento que estoy aquí. Es que luego quieren que los leas y estoy aquí trabajando, no puedo hacer las dos cosas, pero ahorita que estoy aquí, ponme y te leo, con todo gusto, Miki. ¿Vale? Dime, te leo. Exactamente, Mariana. Gracias, Lupech. Inclusive ya no necesita la canela, se la puedes agregar. ¿Ok? No, es bellito, todavía no. Miki, no me sale nada. No me sale nada aquí. Nomás no te leo. Me salió el de no me lee y me salió el de ya te lo puse. No me ha salido otra cosa. Exactamente, Pati. Hola. Hola, Tere. Bueno, vamos con los ingredientes de las galletas de canela, ¿les parece? Sí. Ok, Petro, exactamente, ahí voy. Sí, pero ahorita no tenemos, ya se acabó. Sí. Listo, ahí van los ingredientes para la canela. No, son tantas 300 gramos de azúcar. Ajá.
300 gramos de mantequilla. Dice Miki, te lo quiero mostrar. ¿Pero qué me quieres mostrar? ¿Hiciste alguna receta? Mándamela en box o mándamela en Facebook. Si es que hiciste alguna receta, Miki, con todo gusto. ¿300 de mantequilla? Ok. 450 gramos de harina. Dos piezas de huevo. Cinco gramos de polvo para hornear. Diez gramos de canela en polvo. Y un chorrito de vainilla. Gracias, Susi, qué buena onda. No, al contrario, qué bueno que confían en sus recetas y qué bueno que las aplican para sus negocios. Eso me da mucho gusto. Si te sirve esta receta, también sirve para los besos de nuez. De hecho, hice unos ahorita ahí. Ahorita que se hagan, se los muestro. ¿Sale? Maritza, sí, sí la pondremos. Exactamente, Yaya, así debe de ser. Listo, ¿cuál es el procedimiento para las galletas de canela? Ahí va. Vamos a hacer lo mismo, vamos a trabajar con la paleta. Vamos a trabajar con la paleta. Exactamente, hojarascas, es lo que les decía, también así llamadas. Sí, sí, Jerez, ajustan, siempre que hago lives, pasa todo. Ok, bueno, vamos a poner la mantequilla a cremar. Y una vez que se está cremando la mantequilla, vamos a agregar nuestro azúcar. Ya que se integra el azúcar y la mantequilla, lo que vamos a hacer, vamos a agregar nuestro huevo junto con nuestra vainilla. Y se lo vamos a agregar hasta que se haga así como que se ve igual que con la de nuez, como que se ve como cortado. Ok, después, ya les dije, de harina 450 gramos, Pati. Digo, ¿quién me preguntó? Ah, no, Petrita, 450 gramos, ¿va? Casi, aviso a Erika, cada mínimo hago cada tercer día. Pati Navarro, sí, puedes hacerla con manteca vegetal, sin problema. La de canela, sí. ¿Listo? Vamos a agregar, de que agregamos el huevo y la vainilla, vamos a agregar nuestra harina, nuestro polvo para hornear, nuestra canela en polvo y se la vamos a vaciar. ¿Sale? Y listo. Pues lo hago como el fin de semana. Sí, Belac, así se llaman también hojarascas, como se les decía al principio, galletas de canela también conocidas como hojarascas. ¿Sale? Vamos a ver cómo van. Vamos a darles vuelta, yo creo. Ahorita ya les voy a dar. Ahorita ya les voy a empezar a dar vuelta a las de. A las de canela y a las otras. Acuérdense que yo tengo un horno de. De gaveta que trae las flautas abajo. Por eso vamos a darle la vuelta para que se cosan parejo, ¿ok? Con vainilla. Ya huele bien, bien rico. Ya huele a canela con nuez. No, en horno de convección, así como la metes, así sale, no hay problema porque
el horno de convección, en la parte de atrás trae un ventilador con el cual vas a se va a disparcer el calor. María, no doy recetas en cucharas, porque eso no es... Mi cuchara puede ser diferente a la tuya, por eso lo doy en gramos. Son 7 gramos y 5 gramos respectivamente en cada receta. ¿Ok? Magdalena, acabo de decir la receta, ahorita la volvemos a repetir, ¿te parece? No sé, omitan la música. Créanme que yo estoy más cagado de que siempre pasen estas pendejadas de la música, pero ¿qué le puedo hacer? La calle es libre. Pero bueno. ¿Vale? Si no tienen báscula, si les gusta la repostería, yo les recomiendo que se compren una. Las tazas y las cucharadas está mal. Tazas y cucharadas no se hace. Muchos las dicen, no sé por qué, es en gramos. Una, miren, a mí esta basculita, que es la más económica, me costó $5. Gracias, Michelle, gracias. $5. Entonces, si te gusta la repostería, gracias, Michelle, gracias. $5 no es nada. Cómprense una báscula y les van a salir mejor sus postrecitos. ¿Vale? Ándale, te pones. No, a mí me caga eso. Pero bueno, así es, la calle es libre, ¿no? Fíjate, 90. Yo sí ya la compré en $5, que son como 100 pesos, ¿no? Porque en dólares hay gente que me está viendo en otros países. Entonces ellos no saben cuánto vale el peso, pero sí lo pueden sacar como referencia el dólar. Es más fácil que ellos hagan la conversión si digo dólares que digo pesos. ¿Cuánto aguanta esa báscula? Yo he usado hasta 4 kilos y sí lo pesa bien, ya de ahí más. Gracias, Eri. Bienvenida. Listo, a ver, vamos a ver cómo van. Ya casi van a salir. Tanto otro poquito, los besitos también quedaron bien buenos. Lo mismo, Silvia, lo mismo. 300 gramos. Recuerden que las galletas de canela sí se pueden hacer con manteca vegetal, las de nuez no. Muy bien, Jarvis, mándame fotos cuando hagas tus cosas para tu emprendimiento. Ok. La báscula la vuelvo a mostrar, claro, a ver. Ahí está. Oigan, ya les enseñé el pan de muerto que hicimos. Déjenles muestro. Miren, este es grande. ¿Qué tal, Jorge? Saludos. No te preocupes, Elena. Vean, este está grandote. No, es más grande. Este domo es de 32 centímetros. Tiene 32 centímetros de diámetro. Y también tengo de los chicos, de los que hicimos en la receta, aquí en el live. Ya vieron que... Miren.
Estos los vendo así y los hago rellenos. Esta es la receta que les compartí. Ya saben, si quieren hacer la receta del pan de muerto, ya está el live ahí de pan de muerto, el curso completito, gratis. No anden pagando que 1,000, 2,000 pesos por un curso. Con la receta que yo les di, hago este y hago este. Eri y Sinue, en mi canal de YouTube, aparezco igual como Clan Cakes. Venme a seguir en mi canal de YouTube y ahí vas a poder encontrar la receta. Aparece como curso completo de pan de muerto. ¿Ok? El de 1.5. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Creo que ya llegó. Ya casi están. Otro poquitín de estas y ya van a estar listas. Ok, listo. Yomi, dije sí. Sí, puedes hacer eso de la masa, no hay ningún problema. De las galletas las puedes revolver hoy y hacerlas. Pues mejor hacerlas al día, es más fácil. Ok. Muy bien, Pac-Man, saludos. Perfecto, Cintia, qué buena onda. Perfecto, Cintia. Pues mira, ahí está, miren, vean. No anden pagando por recetas. Aquí gratis, vean, calidad. Algo bien hecho. ¿Por qué se me hace la masa pegajosa? Porque la dejas, porque te pasaste de líquido. Listo. Ya saben, cuando quieran pan de muerto con receta tradicional, con naranja y azar, aquí conmigo, cuando quieran de mix, por ahí, cualquier lado, vayan allá a la horrera, a una de esas chafas. Vamos a ver, yo creo que ya van a estar, a ver. ¿Ya o qué? Listas, estas ya están las de. Las de canelita, mira, ya están las de. Miren. Como les digo, vean. Vean las chiquitas cómo quedan. Miren. Vean lo que les digo, cómo deben de quedar de abajo. ¿Cuánto pesa el grande? El grande lo peso de 1 kilo. Mira. Miren. Ahí está, vean. Esmirna, vean mi video y ahí digo en cuánto lo peso, cuánto de canilla, cuánto de. Velo a ver, ahí tengo toda la información, cuánto de temperatura, cuánto de todo. Ahí te aparece todo. Tiempo de reposo, la masa. Velo a ver ahí. Ahí está toda la información.
¿Sale? Miren, vean cómo aparece de abajo. Vean, esta de arriba. Esta es la que no tiene nada. Vean, esta es la que le puse la orillita con perfil. Ok, muchas gracias. Y váyanse a suscribir a YouTube. Ahí está todos los... El de pan de muerto es un curso completo. O sea, lo que tú pagarías, yo te estoy enseñando gratis en un curso totalmente gratis. Te digo hasta el más mínimo detalle, el más mínimo tip. Todo lo que tú necesitas saber para hacer un buen pan de muerto con receta tradicional está en ese video. ¿Qué tienes que invertir? Nada más con una hora que lo haga, que inviertas, porque lo puedes adelantar en los tiempos que hago, o alguna información, nada más la adelantas y ahí está. ¿Ok? Y ahí están nuestras galletitas, vean. Vamos a esperar, ahorita las vamos a... Sí, las voy a subir a YouTube también las galletas. Estas son las de canela. Ahorita las vamos a decorar, ¿ok? Sí, ahorita las vamos a decorar. Bien, vamos a poner nuestro azúcar. Tantita azuquita. Como hace rato mencionaban, miren. Las puedes decorar así calientitas. Para que te queden así, miren. Vean. No, Alejandro, al contrario, estoy bien contento, miren. Vean cómo queda. Esta. Ok. Pasta seca en vivo, ya la hice, Dani. Ve a mi canal de YouTube y ahí está el live que dice curso completo pasticetas. Igual así es en vivo, así como ahorita. Ya está en YouTube, te invito a que lo vayas a ver. Es más, ve y ponle un like y dile, mire, ¿qué tal, clan? Mire, vengo de TikTok, ya voy a ver tu video de las galletas. Búscalo así. Ahí está, miren, esta es así. Como me comentaban, también le puedes poner canela al azúcar, le puedes poner canela. ¿Ok? Vean qué bonita está. Vean qué bonito, se ve bien galletoso. Ahora sí que vean la textura galletosa. El sabor a canela. Te decía, tú le puedes poner canela al azúcar. Pero ya con lo que tiene de canela, de canela la galleta, la masa, yo creo que es suficiente. Pero ahí al gusto. Ahorita las vamos a decorar todas. Ya están las de nuez. Miren. Ahí están las de nuez. Miren. Ay, güey. Ahí están los besitos, vean. Ay, güey. Dejen que enfríe tantito para que se las muestre bien. Miren. Ok. Vamos a esperar que enfríen tantito. Vamos, miren, en lo que enfrían tantito las de nuez, miren. Vamos a decorar las de canela. Bien. Miren, las pequeñitas, les digo que ustedes las pueden, miren. Estas hay que decorarlas. Hay que decorarlas cuando todavía están calientes para que se les pegue el azúcar. Si se enfrían ya no se les pega el azúcar, ¿eh? Vean. ¿Ok? Hay que tomar eso en cuenta, gente. Sí, Reina, en mi canal tengo receta de crema pastelera. También tengo receta de mermelada, de cómo hacer la tres leches, etcétera. Miren. Listo.
ricas galletitas de canela. Otra que se enfríen las de nuez, las partimos. ¿En cuánto las puedes dar, pues? Yo digo que unos 15 pesos está bien, porque son de mantequilla. Miren. Pronto las voy a hacer, Sveidi. Sí, están ricas, Elvi, están ricas. Las galletas, ¿qué número de molde? Mira, es que no viene con número, pero ocupé. A ver, déjate, es que no trae número. Es que no trae número, ¿para qué te engaño? ¿Para qué te digo una información que no es la correcta? Miren. Estas son galletas de canela. La verdad, amigos, ojalá puedan hacer la receta. Ya saben, me mandan las fotos. Pero de verdad vale mucho la pena. Es una receta bien sencilla, bien rica. Si la quieres hacer para venta, igual como decían, la puedes hacer con en lugar de mantequilla, le puedes poner con manteca y te va a quedar muy bien, ¿eh? Si la haces con manteca, te va a quedar muy bien. Miren. Ok. La hacen unos 15 varos. Se vende bien. Tiene buena presentación, buen sabor. Por cierto, sí, con manteca vegetal se puede, sí. A mí me gusta hacerlas con mantequilla porque con la de manteca siento como que mucha grasa en la boca, por obvias razones. Entonces yo por eso prefiero. Estas las puedes hacer inclusive en Navidad. En Navidad puedes hacer esta receta y las cortas con el molde de... con el molde de pinitos de Navidad, con el molde de bastoncitos, con el molde de así, de cualquier molde de esos, y se ven bien bonitas y ya las puedes tener ahí en tu mesa para cuando hagas tu cena del 24, ahí en la sobremesa un cafecito, y ahí tienes ya tus galletitas de canela, con figuritas, ya sabes, de arbolito, de lo que sea. Sí, sería la misma cantidad si le vas a poner manteca, serían 300 gramos, ¿ok? Serían 300 gramos de igual manera. ¿Ok? Listo. Vean, ya que están más frías, ya se pueden, ya vean cómo, ven. Vean cómo ya que están más frías se pueden partir. A ver, espero que se escuche. A ver, le voy a poner el micrófono. ¿Sí se escuchó cómo tronó? A ver, ahí va otra vez. Voy a ver si se escucha en el micrófono. Ahí va. Ahí va. Escuchen, ¿eh? ¿Se escuchó? Ah. Queda una textura bien galletosa, bien rica. Ahora vean cómo se ve. Miren, cómo truena, vean. Vean qué bonita textura de galleta. Ahora vean cómo truena. Vean, miren, vean. La verdad, hacerlas con mantequilla sí le da la diferencia, ¿eh? Listo, ahí quedó. Bien, vamos con las de nuez. Vamos a presentar las de nuez. ¿Todavía está caliente esto? Está mi tapito. Ahí está, miren. Ahí, güey. Tardó como unos 18 minutos. Vean. Estos son lo que les digo. Los besitos de nuez. Gracias, Peggy.
Esta masa también pueden hacerlos. Ahorita los voy a... Miren. Aquí tengo azúcar glass. Obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues los metes en el azúcar. ¿Listo? ¿Quién quiere un besito de nuez? Con esta receta que te acabo de dar también puedes hacer besitos de nuez. Ahorita la vamos a partir para que vean también cómo queda. ¿Ok? Cari, estoy a una cuadra del Metrobús de Xochimilco en la Ciudad de México. Vean. ¿Listo? Bueno, tú quieres hacer besos de nuez con esta receta que yo te acabo de dar, tú lo puedes hacer. Si quieres hacer las galletas así grandes, también las puedes hacer. Si una docenita va, estaría bueno, Pati. Vean, aquí estamos viendo la galleta con textura. Vean de abajo cómo se ve. Aquí está la que está de textura. Miren, aquí está, vean, está. Gracias, Peggy, muchas gracias, Peggy. Miren, esta es la redonda. Y vean qué bonita se mira. Vean la cantidad de nuez que tiene, amigos, vean. A la gente no le va a doler pagar 15 pesos por una galleta de estas porque realmente lo valen, ¿ok? Miren, yo les puse un poquito de azúcar, vean si se alcanza a ver el azúcar, ¿no? Gracias, Luis. Gracias, Luis. No, no, estas no son como las del Costco, esas son diferentes, es otra masa. Es lo que les digo, en galletas hay mucha variedad de galletas. A ver, vamos a comernos un miren. Vean esto, a esto me refiero, vean. Vean la nuez. Aquí nuez. Nuez y nuez. Ok. Erika, no lo sé, hija, no sé por qué. A veces a la gente le gusta complicarse la vida. Ustedes vieron que las hice directas, ¿en qué tiempo las hicimos? Y eso que estoy aquí poniendo atención con ustedes, platicando, explicando. Si yo estuviera nada más en lo que estoy, las hago de volada. Hay veces que a la gente le gusta complicarse o quiere ser muy técnica. Y bueno, miren, ahora vamos a hacer la grande. Miren. Vean qué ricas. Oye, oh, y el olor que tiene, amigos. El olor que tiene. Listo. Vamos a partir una. Ok. Listo. Vean. La voy a partir aquí. Igual lo voy a partir acá en el micrófono para que escuchen cómo truena. Ok. Ahí va, escuchen, ahí vamos. A ver todos si guardamos silencio. ahí va gente bonita. Vean, escuchen. Dejen que pase el pinche carro. Porque, espérenme. Ya, ahí va. Ahí va. ¿Sí oyeron? Miren. Vean ese pinche pedazote de nuez, gente hermosa. ¡Qué óvole! Miren. A ver, miren. Vean. Bernardina, sí. Sí, Bernardina. La vamos a subir, hija. ¿Qué tal, Tere? ¿Se escuchó hasta Argentina? Verónica, no, pero mira, Verónica. Fíjate, Verónica, yo no les doy el pez, yo les enseño a pescar. ¡Qué ole! Más chido, ¿no?
¡Ay! Una mano de una patrona se metió por debajo, ya me robaron mi mitad. La, y me se llevó la que tenía más nuez. ¡Chale! Listo, vean, ahí está, gente, miren. Vamos, miren, pedazote de nuez, vean. Nunca, yo les voy a dar un consejo por si tienen pastelería, tienen negocio, quieren emprender, tienen un café. Nunca, nunca se limiten con la materia prima. Nunca se limiten con la materia prima. Siempre hay que hacer las cosas como si fueran para uno. ¿Ok? No hay que ser como decimos aquí en México, no hay que ser pichicatos. Hay que echarle bien. O sea, porque tú cuando eres cliente quieres que te atiendan bien, que te den bien las cosas, que si te sirven unos tacos vayan bien llenos, que si vas a comer mariscos que te los den bien servidos. Cuando tú vas de cliente, entonces, ¿por qué tú, si tú te dedicas a la gastronomía, sea la rama que sea, debes de hacer lo mismo, ¿no? O sea, hay que echarle bien, que sea el dinero de la gente que no le duela pagar, lo que diga, güey, si yo voy a pagar 4 o 5 manzanas más o hasta 10 manzanas más por algo que vale la pena. Sí, no hay que ser pichicatos, hay que echarle ganas. Ok, miren, entonces, ya vieron, amigos, miren, se pueden hacer besitos de nuez. Ya vieron cómo lo hice, nada más. Cortamos, gracias, Nubia. Cortamos la masa, la hacemos bolita y pueden hacer los besitos de nuez. O pueden hacer galleta grande. Encaladillas, no sé cuál sea esa, Marisela. A lo mejor lo conozco de otra manera. Miren, vamos a morderle donde está la nuez. Un aplauso para las galletas. Aunque parezca sencillo, las galletas tienen su chiste, ¿ok? Las galletas, ¿cuántos? Pues no sé, yo las agarré al... Ahora sí que... Tú calcúlale. A ver, vamos, la voy a pesar en peso, pero ya horneado. Yo digo que es al tanteo. El beso de nuez pesa 15 gramos. 15 gramos pesa ya cocido. Ok. Listo, entonces, amigos, vayan a seguirme al canal de YouTube. Ahí están todas esta receta y todas las demás recetas. Pastel de mil hojas, pasta hojaldre, pizza, pastel de Matilda, pan de zanahoria, pan de plátano, pan de naranja, volteado de piña, volteado de manzana, galletas pasticetas. Ya van a estar estas mañana, las voy a subir. Pan de muerto, rosca de reyes, cheesecake, pay de queso, cubiletes, todo lo que tú quieras, recetas básicas y un poquito más complejas, aparte de decoraciones de pastelería, como para que tú tengas alguna referencia y puedas guiarte en cómo decorar, si te gusta alguna decoración, tomes como referencia. Ahí en mi canal de YouTube es totalmente gratis. Todos mis videos dicen curso de tal, porque realmente es un curso. Ya hice de gelatinas, y vienen muchas cosas más, amigos. Es que si no me sigues aún, estás en estos alguien de los 420 que está aquí, aún no me sigue, pues síganme. Nada malo va a pasar. ¿Ok? Vas a aprender. Si te gusta, vas a aprender. Igual si no, te vas a mi canal de. De YouTube, y ahí también puedes aprender mucho. Es que pues, espero que les haya gustado estas recetas. Ya saben, si es así, pues ahí compartan la receta y la información. Si hacen recetas, ya saben, mándenmelas. Y pues, se vienen buenas recetas, miren, para toda. Ahí les voy a hacer un spoiler de la próxima receta. No voy a decir de qué va a ser la receta, pero les voy a dar el spoiler. ¿Ok? La próxima receta, el próximo live de receta, ¿ok? A ver, dice... Damaris, aparezco igual como aquí, como Clan Cakes, así búscame, Clan Cakes, en todas mis redes. No hacen mal, como que no, ese era un mito de los papás para no darnos pan,
Y decía, no, no, no te lo comas porque está caliente, te van a salir gusanos en la panza, lombrices. Eso es falso. Y ahorita te sale una solitaria. Gracias, Susana, muchas gracias. Entonces, les digo, el próximo live de receta va a ser un producto para esa gente que está a dieta, para esa gente que no come harina, pero que le gusta este tipo de cosas. Así es que, abusados, pendientes en mi Facebook, pendientes aquí en mis lives, pendientes en mis redes, porque lo que se viene es una receta de un pan sin harina, un pan sin azúcar, pero un pan, no granola, es un pan, pero es un pan chingón, fácil de hacer, no necesitas ni siquiera batidora. Yo te voy a enseñar a hacer un pan chingón, rápido y nutritivo. Así es que dale seguir para que no te lo pierdas. Venme a seguir en mi canal de YouTube, sígueme en todas mis redes, ya sabes, como Clan Cakes en todas mis redes. Como siempre, fue un gusto haber estado aquí contigo, poderte compartir un poquito de lo que sé. Espero que te funcione. Y bueno, ya saben, amigos, próximo live de receta va a ser ese. Tal vez nos vemos antes para hacer ¿cómo se llama? Para hacer alguna decoración de algún pastelito o algo. Ahí vamos a estar. Entonces, pues espero que se sigan pasando bien. Excelente tarde. Vamos a seguir comiendo galletitas. Y listo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por todo su apoyo, por el tap tap. Hoy llegamos a los 200, casi 250 mil. Gracias por todo su apoyo, como siempre. Gracias, Luis Galindo. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Madrina, que ya se fue. Gracias también a Peggy. Gracias, Damaris. Y como siempre, gracias a Fátima y a Chochonis, que son las que ponen el orden aquí. Para que este espacio sea un espacio bonito. Gracias, Damaris. Gracias, Pac-Man. Gracias a todos. Gracias, Patti. Saludos hasta Los Ángeles, Patti. Saludos, Abraham Espinosa. Saludos. Nos vemos. Gracias, Damaris. También me falta Susy Cakes. Gracias, Vilma Pérez. Gracias. Gracias, Isa. Gracias a todos. Fabis, gracias. Vemos, Pac-Man, Fabis. A Tere. 1, 2, 3, saludos hasta Argentina. A todos. Los quiero. Gracias por el apoyo. ¿Qué pasó, Pati? Dime. Lía Mantuan, saludos, hermano. Gracias, madrina. Gracias, madrina. Ya llegó la madrina, A ver, háganse un lado que ya llegó la madrina. Madrina, gracias. Gracias, madrina. Justamente estaba preguntando por usted. Dije, mi madrina, ¿dónde anda? Gracias, madrina. Muchas gracias por ese apoyo. Gracias por ese apoyo, madrina. Ese apoyo sí se ve. Muchas gracias. Sí, no, madrina, no. Yo fue lo que les dije, que ahorita regresaba. Desesperada, tenía que llegar a los 250. No, a los 20. Sí, 250. Gracias, Adri. No, pero la vamos a buscar. ¿Qué te parece, Adri? Gracias, Cori. Gracias por ese apoyo, Cori. Gracias, Pati. Gracias, madrina. Gracias por esa billetiza. Gracias, madrina. Espero que mis videos les sean de utilidad a todos ustedes. Gracias por su apoyo. Ya nada más llegamos a los 200, ya llegamos a los 250 mil. FLJ, hicimos galleta de nuez, hicimos galleta de canela. Mañana en YouTube. Gracias, Barquito. Nos vemos, Chochonis. Nos vemos, gracias, Fati. Nos vemos. Gracias por el apoyo. Pati Navarro. Ya se viene la receta del biscuit. No te preocupes, ya viene. Biscuit de mantequilla, ya viene. Luis Galindo, gracias por ese apoyo. Ahora sí, vámonos. Que Dios los bendiga, gracias. Que Dios les multiplique todo lo que ustedes me dan. Y yo con todo corazón les comparto un poquito de lo que sé.
y todos juntos hacemos este gran grupo, este gran equipo que se llama Clan Cakes. Gracias, madrina. Aquí lo recibo. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Próximo live. Recuérdenlo. Próximo live. Receta de un pan que no lleva harina, que no lleva azúcar. Ideal para personas diabéticas o para personas que están a dieta. Próximo live. Inclusive se hace hasta sin batidora. Nos vemos. Gracias por su apoyo. Los quiero un chingo. Dios los bendiga. Adiós. Ya saben, si hacen sus recetas, mándenmelas. Los quiero. Gracias, madrina. Gracias, Peggy's. Peggy's, ¿qué?